Arau foral bat dugu gure kasuan, herritarren partaitzazkoa, 2000 eta marrian onartu zena, eta hau ere ulertzen dugu ez dela e, respetatzen. Augustia kondutan izan da, azkenan erabaki dugu, ebazpen batzordera jotzea, ulertzen dugu eskumenen titulartasunean egondetekela e, estabida bat, eta hori konpontzea izan helburu elburu nagusitariko bat bigarrena segurtasun juridikoa bermatzeko eta e, irugarrenik e, foru aldundiak dituen berezko eskumenak ere defendatzeko. Ben baina goiatutan esan dugu gure lanetariko bat eta gure erantzukizunen artean ere nola ez badagoela baita etxea defendatzea eta gure arau foralak defendatzea. Nosotros desde que entramos en en esta diputación dijimos que íbamos a defender con Ainco e, los intereses que entendíamos son razonables del territorio de Guipúzcoa y también, como no, de la propia Diputación Foral de Guipúzcoa. La semana pasada, también, cuando presentamos el sistema de integridad institucional, hacíamos referencia también a la defensa de los intereses de la Diputación Foral en este caso. Por tanto, ante la aprobación en febrero de la Ley de Empoderamiento, los servicios jurídicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa han analizado y analizado profundamente eh, y atendiendo eh, todas las cuestiones que se recogen en la, en la propia ley. Y, por tanto, una vez analizado por los servicios jurídicos la ley de empoderamiento, entendemos que eh, hay, en este caso, un debate que entendemos interesante en relación a las competencias y, y ese debate lo queremos eh, plantear pues, a la comisión arbitral, porque, insisto, creo que en la gestión de las competencias hay un conflicto.